RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos en contacto desde Satipo, en Junín, con el congresista Edgar Tello Montes, integrante de la bancada de Perú Libre. Congresista, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de esta importante emisora. Sí, congresista, el gobierno ha ofrecido ya un gabinete de ancha base, según lo adelantó incluso el pasado fin de semana el cardenal Pedro Barreto y el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. ¿Qué expectativas hay respecto a estos anuncios? Bueno, al respecto, el presidente siempre lo ha dicho, ¿no? Los ministros siempre están en evaluación. Y eso es parte, digamos, de la evaluación permanente que tiene y de asumir también las observaciones que hacen llegar los diferentes sectores de nuestro país, ¿no? Y esa es parte de la crítica y autocrítica que asume para ir mejorando y sobre todo cumplir los compromisos asumidos en campaña. Uh-huh. Siempre ha sido un poco los traspiés que ha tenido el gobierno desde su inicio, ya en estos 8 meses, la conformación de un gabinete que ha estado siempre cuestionado, ¿no? Quizás por algunos integrantes que han tenido algunos problemas. Y ahora se está anunciando pues este cambio de gabinete. A su parecer debe partir por una iniciativa del propio presidente de la República, como es lógico, o el Acuerdo Nacional podría sugerir o proponer algunos nombres para la nueva conformación del gabinete ministerial. ¿Qué opina usted? Lo bueno de que el presidente siempre ha sido amplio, ha escuchado a todas las bancadas, a todos los sectores. Y la última crisis que ha habido de indignación de la población también es un indicador para que el presidente pueda evaluar, ¿no? Y fortalecer su gabinete en torno a cumplir los compromisos que se anunció en campaña y atender sobre todo la problemática y escuchar a la población, ¿no? Que es el protagonista principal en nuestro país, que está postergado hace muchos años y que hoy tiene la gran oportunidad en este gobierno del cambio, de un maestro, un gobierno del pueblo, de dar esos primeros pasos para garantizar ese cambio que todos esperan. Uh-huh. ¿Y, pero por qué insistir con ha habido nombramientos de ministros cuestionados, por ejemplo, Hernán Condori, censurado, es ministro del Ministerio de Salud, hoy vuelve ya como asesor de una dirección, ex asesor de la Dirección de Redes Integrales de Salud de Lima Este, que pertenece al MINSA. ¿Por qué entrar nuevamente en estos conflictos? Y si ha tenido problemas este ex ministro de Salud, censurado por el Congreso de la República, nombrarlo en un puesto importante como asesor del Ministerio de Salud. Bueno, eso es lo que indudablemente toda persona y el presidente quiere hacer las cosas bien, pero en el camino a veces no todo es perfecto, ¿no? Hay errores a veces que se cometen y bueno, yo estoy seguro de que el presidente habrá la necesidad de evaluar, ¿no? Y seguramente habrá sido una propuesta que ha sido sin conocimiento del presidente al respecto, ¿no? Sí, porque hoy también Dina Boluarte ha precisado sobre el nombramiento de Condori. Él dice, bueno, ella dice que agradecería, lo ha dicho a la prensa hace unos instantes, que le pregunten al propio ministro de Salud, pero dice, si a mí me preguntaran, si lo hubiera tomado en cuenta, yo no lo habría nombrado. Ahí directamente el desacuerdo con este nombramiento. Para que vea cómo, bueno, se están manejando las situaciones, ¿no? En el propio gabinete, imagínese. Bueno, hay pareceres diferentes, ¿no? Y también habría que preguntarse también cuáles han sido los resultados de los ministros que tienen más de 6 meses, ¿no? Que hasta la fecha también no han resuelto ningún problema porque han generado que más bien la población se sume a la indignación de la crisis, ¿no? Y creo que eso también el presidente debe evaluar bien y en esta reestructuración debe tomar una decisión bastante importante y buena en favor del país, ¿no? Así es, y eso es lo que se espera, ¿no? Y eso debería ser ya, ¿por qué prolongarlo tanto tiempo, congresista? Claro, ya eso indudablemente tiene que ser inmediato, porque ya el presidente debe tener la lectura de que el país necesita, pues, ministros que estén en la cancha, en el campo, atendiendo, escuchando a la problemática, no que estén cuidando su puestito ahí de ministro y su remuneración, ¿no? Uh-huh. Y no estén en el escritorio, sino estén en la cancha, escuchando y resolviendo problemas, ¿no? Porque este gobierno es del pueblo,
y es de cambio, y no debe repetir los mismos vicios e irregularidades de otros gobiernos, porque de lo contrario, estarían haciendo quedar mal al presidente de la República. Ahora, se está informando también, congresista, de una recolección de firmas para la interpelación a la ministra de Trabajo por este problema que suscitó por esta paralización de trabajadores en el aeropuerto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, de los parlamentarios dentro de la función de fiscalización tienen el derecho de hacer las interpelaciones que crean conveniente. Y bueno, la ministra se acercará pues a responder y aclarar esas dudas que puedan haber generado esta paralización que ha habido en el aeropuerto, ¿no? Ahora, Vladimir Cerrón ha cuestionado últimamente la participación del cardenal Barreto y habla de una de injerencia de la iglesia. ¿Usted tiene esa misma percepción? ¿Qué opina sobre esta participación que ha tenido el cardenal Barreto últimamente, incluso visitando al presidente de Palacio de Gobierno? Bueno, vivimos en un país democrático que está regido por un Estado de Derecho y acá hay libertad de expresión, de opinión, ¿no? Y creo que a nadie se le puede recortar su derecho de opinar o de expresarse, ¿no? ¿Y cómo va la relación del poder ejecutivo con el poder legislativo que ha sido confrontacional? Ayer escuchábamos al premier Aníbal Torres precisamente en Cusco, dando, si se va a, como hemos nosotros mencionado, a una zona en donde hay un conflicto social, los mensajes serían mayormente de pacificación, ¿no? Y él ha ido dando un mensaje confrontacional, incluso criticando nuevamente a la prensa, a los congresistas. ¿Por qué seguir con este tipo de mensajes y estas confrontaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo? Claro, no deben existir. Aparecen que el tema principal fuese el enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Ya tenemos experiencia de la crisis del gobierno de PPK, que tuvo cinco presidentes, y que hoy quieren, hubo también un enfrentamiento y que hoy se quiere repetir eso, y al final, ¿cuál fue el resultado, no? El modelo económico neoliberal se mantuvo, se vacaron, o mejor dicho, se cerraron el Congreso, vacaron al presidente. Y al final, ¿cuál fue la solución para todas las grandes mayorías? Fue ninguna, porque se mantuvieron las cosas como están. Y hoy no puede volver a repetirse esa misma historia, porque en el fondo los que van a salir ganadores es la derecha y los caviares que después del 6 de junio no estuvieron de acuerdo con el triunfo del profesor Pedro Castillo y ya. Y desde que fue el 6 de junio, la proclamación del nuevo presidente, exigieron nuevas elecciones, adelanto de elecciones, ¿no? Y al final lo que están buscando es sus intereses y no los intereses de las grandes mayorías, que es lo que la población tiene bastante esperanza en este gobierno. Ahora, finalmente, congresista Edgar Tello, ya se ha ratificado que el día de mañana se estaría ya aprobando este proyecto de ley que ha anunciado el presidente de la República sobre la castración química para los violadores, esta propuesta del gobierno que va a ser enviada al Congreso de la República. Usted, como representante de la bancada de Perú Libre, ¿cuál es la posición de sus colegas del partido? Claro, bueno, al respecto, indudablemente que hay hechos bastante graves que algunos ciudadanos están cometiendo y tiene que tomarse medidas también drásticas al respecto, ¿no? Y creo que debe ser una forma de prevenir que no se susciten más casos, ¿no? Pero indudablemente que la población se indigna al ver este tipo de hechos que son demasiado dolosos, son delitos que indudablemente afectan pues a la familia y ver como el caso pues de estos señores violadores, ¿no? Y indudablemente nuestro rechazo, nuestro repudio y ver también mecanismos alternativos, ¿no? También generar también mayores oportunidades para que de alguna manera la población tenga prevención y seguridad, ¿no? Ustedes, como integrantes del Partido Perú Libre, ¿están de acuerdo con esta propuesta, con este proyecto de ley que va a enviar el Ejecutivo? Claro, indudablemente creo que no podemos mirar la realidad a ciegas y hay que asumir y indudablemente
respetando pues el marco legal que establece nuestro país, ¿no? Se deben tomar medidas drásticas para poder frenar pues este tipo de delitos que lamentablemente hay en nuestro Me país. le preguntaba esto porque se dice que para la aprobación de este proyecto tendría que haber una reforma constitucional. Claro, indudablemente, ¿no? Pero por eso le digo, ¿no? Dentro del marco legal, ¿no? Si no se, si dentro del marco legal te permite, indudablemente que podría trabajarse. Y si no, trabajar pues la elaboración de una nueva Carta Magna, ¿no? Bien, muchas gracias, congresista Glastello, por este contacto con Enlace Regional. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes, hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.